poco más de 2 millones de trabajadores recibirán un pago más alto esta quincena, esto debido al alza en el salario mínimo que entró en vigor el pasado 1 de enero. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, los trabajadores que se verán beneficiados con esta medida son quienes ganan el equivalente a un salario mínimo, que pasó de 88,36 a 102,68 pesos y representan 5,7% de la cifra total de asalariados y 3,8% de la población ocupada en el país. IFT va también contra recorte de salarios. No todos los trabajadores recibirán un aumento salarial, solo los trabajadores que tenían el salario mínimo. Armando Sánchez, socio del despacho Sánchez Arellano Abogados, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, los beneficiados son 2.076.894 trabajadores cuya edad promedio es de 35 años, tienen 8,8 años de escolaridad, 57% son hombres y son, en general, trabajadores industriales, artesanos, ayudantes y comerciantes. Un obrero que percibió 1.325 pesos al final de la segunda quincena de diciembre, este martes recibirá 1.540 pesos, es decir, 215 pesos más. Ese monto equivale a poco más de 10 litros de gasolina regular en la zona fronteriza. De acuerdo con la disposición oficial, el salario mínimo aumentó 100%. Por lo que los trabajadores que ganan un salario mínimo recibirán desde mañana 2.650 pesos. El resto de los trabajadores del país, 53,8 millones de personas cuyos ingresos superan el salario mínimo, recibirán mañana el mismo sueldo. Armando Sánchez recordó que ningún patrón está obligado a incrementar el sueldo de sus trabajadores y los pagos son diferentes a los mínimos. Lo mismo aplica para los jubilados, quienes recibirán la misma pensión dado que esta, al igual que otros pagos, está basada en la unidad de medida de actualización UMA, que este año es de 84,49 pesos diarios, la cual se desliga del salario mínimo, explicó el especialista en derecho laboral. The Wall Street Journal miente, no son serios. AMLO por el aumento al salario mínimo. El pago de cuotas que realizan los patrones, como las aportaciones al Seguro Social y al Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, así como los impuestos estatales, también se incrementarán. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, confirmó a El Sol de México que el aumento de las cuotas para los patrones será en la misma proporción que el incremento al salario. Armando Sánchez dijo que este aumento también podría verse en algunos casos en el pago de prestaciones, como por ejemplo los vales de despensa. Si yo tengo una prestación que está indexada al salario mínimo, como el 40% del salario en vales de despensa, si el sueldo de los trabajadores se incrementa, esto se verá reflejado también en los vales, concluyó.